Hola amiguitos, bienvenidos al programa de Andrea y los angelitos de Jesús. Estamos muy contentos de llegar un día más a sus hogares. Qué bonito que podemos estar con ustedes. Es realmente una bendición. Hoy día en nuestro programa tenemos cosas muy bonitas. Por ejemplo, la Muchi Muchi nos trae un estudio bíblico de cuando Jesús se perdió y José y María lo andaban buscando y lo hallaron en el templo. También Marcelita nos va a enseñar sobre un animalito. ¿Cómo se llama ese animalito que hoy día nos vas a comentar, a platicar a los niños? Hola amiguitos, hoy día les voy a enseñar de un animalito que es bien rápido y es el caballo. ¡El caballo! ¡Qué emocionante! Yo quiero aprender todo sobre el caballo porque además yo sé que hay diferentes tipos de caballos en el mundo. Hay unos que son más rápidos, hay otros que son caballos de trabajo, hay otros que son caballos de carreras y muchas cosas. Bueno, y Alejandra, ¿qué nos vas a enseñar hoy día? El día de hoy les voy a enseñar a los niños cómo pueden ser mejores y cómo pueden seguir los pasos de Jesús y ser más santos como Él. ¡Qué bonito! Y también traemos hoy día un estudio sobre un santo que le va a encantar a todos los niños. Natalie, ¿cómo se llama ese santo? Ese santo se llama Santo Domingo Savio. Así es, amiguitos. Así que no le cambien de canal porque el programa trae muchísimas sorpresas. Pero para empezar este programa no lo podemos empezar sin antes hacer, ¿qué cosa, niños? Una oración. Así que los niños que me están viendo en sus hogares pueden orar con nosotros. Si estás con alguien al lado, toma su mano e invítalo a que ore con nosotros. Y si estás solito viendo la tele, no te preocupes porque solito no estás, porque Jesús está contigo ahí. Así que tú puedes llamar y decir, Jesús, ven a mí, porque Jesús siempre está contigo. Ahora nos tomamos de las manos y vamos a decir esta linda oración que dice así. Amado Dios. Amado Dios. Ayúdame. Ayúdame. A comprender. A comprender. Cuando algo. Cuando algo. Me molesta. Me molesta. Ayúdame. Ayúdame. A ser paciente. A ser paciente. Y amar. Y amar. A los demás. A los demás. Amén, amén y amén. Y ahora, amiguitos, ¿qué les parece si vamos con nuestro próximo segmento? ¿Vamos, niños? ¡Sí, vamos! Qué bonito este segmento, maravilloso, hermoso. Y que me han dado ahora a estudiar hoy. Es que la Sister Estela, que es la que hace este segmento, hoy me tiene estudia y estudia y estudia. Y ya mi nombre no va a ser Muchi Muchi. ¿Saben cómo me voy a llamar? Estudia. No. Estudia, estudia. Porque yo soy Muchi Muchi Muchi. Muchi Muchi. No, soy, ¿cómo soy? Muchi Muchi, ¿verdad? Dos veces. Entonces, yo tendría que ser estudia, estudia. Porque estudia y estudia, me trae así la sister ya. Oh, Dios mío santo, ya le dije que ella mucho me hace estudiar. Bueno, pero quizás tiene cosas que hacer. Sí, dijo que tenía cosas que hacer, pero dijo que yo tenía que estudiar y que tenía que volverme una niña buena, aplicada y hacer las tareas y estudiar más el rosario. Dijo que yo tenía que saber sobre el rosario. Bueno, habíamos estado estudiando, amiguitos, la vez pasada sobre los misterios gloriosos y habíamos hecho la misterio glorioso 1, que fue la resurrección. 2, que fue la segunda que hicimos, ¿se acuerdan? Hicimos los gloriosos. Sí, pero hicimos 1, que Jesús resucitó. 2 fue cuando Jesús se fue para arriba en el cielo. Se fue al cielo y se unió con Papá Dios. Sí. Y hoy día vamos a hacer el número 3. Y el número 3 se trata, el siguiente misterio glorioso, se trata de la voz gloriosa de la Muchi Muchi que me ha dado Dios. Miren, miren, miren qué bonita mi voz. Miren, miren, presten atención, escuchen, ¿eh? Esto les va a deleitar sus oídos. Oh, mi voz tan dulce y maravillosa va a deleitar sus oídos y dice así. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y me fue tono, pero ¡aleluya! Me salió, ¿eh? Qué bonito me salió, ¿verdad? Que sí, bien gloriosa mi voz. De eso se trata el siguiente misterio glorioso, de eso. De eso no se trata.
¿Cómo que no? ¿Entonces de qué se trata? Se trata que nosotros enseñemos a los niños qué significa glorioso. ¿Y qué cosa significa glorioso? Significa darle gloria al Señor Jesús. Oh, entonces significa sobre la vida gloriosa de Jesús. Ay, que me confundí de tarea de segmento. La Sister Estela me enseñó. Ok, so entonces hicimos la primera, la vez pasada hicimos sobre la resurrección de Jesús. Cuando van a buscarlo y no encuentran el cuerpecito de Jesús y Jesús resucita. Y luego el segundo, ¿cuál fue? ¿Sí se acuerdan, niños, cuál fue el segundo que estudiamos de los gloriosos? Cuando Jesús se fue. Se fue al cielo. Se fue al cielo. ¿Y se fue al cielo con quién? ¿Con la Michimichi? No, se fue al cielo. ¿Con quién? Con los... Con Dios. Papá Dios, sí. Claro. Jesús se fue al cielo con Papá Dios. Ahí en el cielo está Papá Dios. Y también están los angelitos, y también está la Virgen María, y también están todas las personas que han vivido pues como santas, ¿verdad? También están, y también están todas las personas que queremos allá arriba en el cielo. Y entonces déjenme que les platique. El tercer misterio glorioso se trata cuando viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo así. A ver, hagan conmigo así. Ok. Entonces, Jesucito les manda mensajes a los apóstoles y desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Estaban reunidos en una casa así como la fiesta que tuvo la Muchimuchi por su cumpleaños. Y estaban reunidos todos los apóstoles. Y entonces vino el Espíritu Santo y se sintió un ruido así fuerte, así, un ruido así. ¡Bruh! A ver, digan conmigo, un ruido fuerte así. ¡Bruh! Y un ruido fuerte entró en la casa así, bien, bien fuerte así, con un viento así. Y entonces era la venida del Espíritu Santo y se depositó sobre todos los apóstoles y entonces los apóstoles empezaron a cantar. Bueno, no cantaban tan horrible como yo, claro, cantaban más bonito, ¿verdad? Empezaron a cantar, a alabar a Dios y empezaron a hablar muchos idiomas y lenguas, así como habla la Muchimuchi, ¿verdad? Pero ellos hablaban mejor que yo, claro que sí. Hablaron muchas lenguas y todo bien bonito y el Espíritu Santo llegó con ellos y Jesús les encomendó que fueran a muchos países y lugares a llevar pues la buena nueva, que la buena nueva es hablar de Jesús, llevar a Jesús a la gente. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado ese misterio glorioso. Y ahora vamos con nuestro próximo segmento. ¿Les parece, niños, si quieren ir al próximo segmento? Sí. Sí, okay. Muchi. Bueno, ya cumplí con mi tarea. Espero que les haya gustado. Y ahora, ¿vamos, niños? ¡Sí, vamos! Ahora vamos con nuestro siguiente punto, que es ¿cómo podemos hacer más como Jesús, amiguitos? Ya sé, esto puede ser un poquito complicado, pero vamos con mis consejos. Consejo número 1. La primera cosa para hacer más como Jesús es hacer humilde, amiguitos. Esto tal vez puede ser un poco difícil hacer humilde. So, si ustedes van a ayudar a una persona que está necesitada, no lo hagan porque digan, oh, ahí está un adulto, lo voy a hacer para que digan buenas cosas de mí. Sino háganlo porque verdaderamente quieren ayudar a las personas como Jesús lo hizo. Háganlo de su corazón, amiguitos, y sean humildes todos los días de su vida. Segundo consejo, hay que hacer oración todos los días, amiguitos. Esto es muy importante, amiguitos, porque Jesús cuando estaba como un niño chiquito, cuando era un bebé y cuando era jovencito, siempre hacía oración todos los días, amiguitos. Y cuando ustedes hagan la oración, es un momento de silencio para hablar con Dios. Porque Dios quiere que ustedes les hablen todos los días, amiguitos. Así que tal vez tomen 15 minutos al día o hasta 5 para nomás darle gracias a Dios y hablar con Él. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado mucho mis consejos del día de hoy. Hola amiguitos, bienvenidos a su segmento Mi Santo Favorito. En este segmento aprendemos que nosotros podemos llegar a ser como Jesús. Se trata sobre la vida de muchas personas que dedicaron su vida al servicio de los demás y que quisieron vivir en la tierra como Jesús. Y hoy día vamos a aprender sobre un santo muy bonito que les va a gustar a todos ustedes. María Fernanda, ¿cómo se llama este santo? ¡Santo Domingo Sabio! ¡Wow! ¡Qué emocionante! Este es un niño, porque era un niño. ¿Y qué nos puedes decir sobre él?
¿Sabían que domingo significa el que está consagrado al Señor? No, yo no sabía, Natalie. ¿Tú sabías? Yo no sabía eso. Yo pensaba que pues domingo, pues después del sábado, domingo y ahí lunes, ¿verdad? Un día a la semana. ¡Qué bonito! Y cuéntanos un poquito de la vida de este niño. Fue el santo más famoso de los estudiantes de San Juan Bosco. ¡Wow! Fue famoso. ¿Y en dónde nació? Porque muchos quieren saber dónde nació. ¿En qué país? Él nació en Italia el 2 de abril. De 1842, ¿verdad? Y platícanos un poquito esa frase famosa que Santo Domingo Savio escribió. Dicen que él tenía una frase muy famosa. ¿Cuál era esa frase? El día de su primera comunión, él escribió un famoso propósito que dice: prefiero morir antes que pecar. Miren nomás qué bonito. Y siendo un niño escribió eso. Él realmente prefería morir antes de hacer algo malo contra alguien. Pecar quiere decir cuando hacemos algo muy feo contra alguien, ¿verdad? Contra las personas. Por lo tanto, estamos haciendo algo contra Dios. ¿Y qué más? Cuéntanos una vez. A mí me contaron que hubo una historia en la escuela, que habían unos niños peleando. A ver, platícales a los niños qué pasó con eso. Él era muy obediente y alegre. Un día dos niños estaban a punto de pelear. Él se acercó y dijo antes de pelear: Jesús murió en la cruz para perdonar a los que lo crucificaron. Y yo no quiero perdonar a los que me ofenden. Wow. Los dos niños se dieron la mano y hicieron las paces. No se pelearon. No más. ¡Qué sabias las palabras de este niño! Y estos niños dejaron de pelear. Pero creo que Natalie también nos trae algo interesante, ¿verdad? Sobre Santo Domingo Savio. ¿Qué nos puedes decir sobre él? Porque los niños quieren saber. Es un niño, así que tú, niño o niña, puedes llegar a ser un santo como Jesús. Bueno, todos los días Santo Domingo iba al Santísimo Sacramento en el templo. Y después de la Santa Misa se quedaba hablando con nuestro Señor. 2 años después de que Santo Domingo entró en el colegio de San Juan Bosco, se tuvo que regresar a casa porque él estaba muy enfermo y no podía seguir estudiando. Un enfermero que vio a Santo Domingo dijo que la alma de él deseaba tanto estar con Dios que su cuerpo no podía contenerla más. Y en el 9 de marzo del año 1857, Santo Domingo a los 15 años recibió la unción de los enfermos y a las 9 de la noche con una gran sonrisa dijo: estoy viendo cosas tan maravillosas. Y esas fueron sus últimas palabras. ¡Wow! Así que fue al encuentro con Dios a los 15 años. Miren qué bonito. Se fue al cielo con Jesús a vivir una vida eterna. Esperamos, amiguitos, que les haya gustado esta historia de Santo Domingo Savio. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a nuestro siguiente segmento? ¿Vamos, niños? ¡Sí, vamos! Hola, amiguitos. Soy el explorador Renzo. Y nuestra amiga Marcela se fue de expedición a la Pirámide de México y me encargó de enseñarles sobre el caballo. El caballo ha acompañado a las personas de todo el mundo hace muchos años. Es fuerte y nos da mucho respeto cuando estás al lado de él. Hay muchos tipos de caballos. Está el de carreras, el de carga, el salvaje y ¿saben cuál? El domesticado. Y tiene patas largas, tiene músculos fuertes y en la base tiene pezuñas que es como duras como una piedra. El cuello es largo, la cabeza es larga, las orejas son puntiagudas y la cola es muy larga. ¿Y saben qué? Tiene varios colores. Puede ser negro, blanco, gris, con manchas y son muy hermosos. Tienen una boca con dientes muy grandes. Comen pasto y toman agua.
pueden caminar, trotar y galopar como 40 millas por hora. Las mamás se llaman yeguas y los hijos se llaman potrillitos y están 11 meses adentro de la panza. La mamá los cuida y le enseña todo. Cómo me encanta hablar sobre el caballo. Espero que les haya gustado aprender sobre el caballo y la creación de Dios. Soy Renzo y me despido de ustedes. Mucho, ¿por qué lloras? Porque me robaron. Ay, Dios mío, Muchi Muchi, ¿qué te robaron? Me robaron la tarea de hoy de la Biblia. ¡Ay, Muchi Muchi! Pero es una broma. Ay, ustedes no saben entender las bromas. Tú sí tienes buen sentido del humor y entiendes mis bromas. Bueno, hoy día, niños, bueno, en verdad no me robaron la tarea. Nomás era una broma, pero es que a mí me encantan las bromas. Pero ahora vamos a estudiar sobre Jesús en el templo. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús era niño y se perdió en el templo? Sí, sí. Muchi Muchi. Sí. No. No están recordando bien. ¡Ah, es una broma! Y, bueno, dice así, Jesús en el templo. Presten atención, niños, está muy bonita esta historia. Cuando Jesús tuvo 12 años, fue a Jerusalén con sus padres a celebrar la Pascua. Jesús se quedó en el templo hablando con los sacerdotes. Ellos estaban sorprendidos de que Jesús supiera tanto de Dios y de su palabra, porque Jesús nomás tenía 12 años, pero sabía mucho, no como la Muchi Muchi que no sabe nada. Bueno, un poquito sé, pues, pero es que ahora tengo que decir la verdad, porque yo no sé mucho, pero yo quiero saber más de Jesús. ¿Tú quieres saber más de Jesús? Sí, Muchi Muchi. ¿Tú quieres saber más de Jesús? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes también? Sí, ok. Por eso es importante leer la palabra de Dios, pero Jesús ya sabía mucho y por eso se fue al templo a platicar con los sacerdotes y también sorprendido los sacerdotes con Jesús, porque Jesús era bien inteligente. Y entonces los padres de Jesús no podían hallarlo y lo buscaron durante 3 días. ¡Oh, my God! ¡Dios mío santo! Imagínese que yo me perdiera 3 días. No, si me encuentra mi mamá, me pega. ¿Sí? Ay, Muchi Muchi. Sí, yo creo que sí, porque me pega de lo preocupada que estaba, porque sí, porque me perdí 3 días, pero bueno, yo me perdí una vez 40 días. Muchi Muchi. Sí, me perdí 40 días en el desierto. Ah, es una broma. Y entonces, continúa, no te pongan tan serio, ríase de mi broma. Entonces, continúa la historia. Los padres de Jesús no podían hallarlo y lo buscaron durante 3 días, hasta que finalmente lo encontraron en el templo. ¡Ay, qué alivio! Dios mío santo, que encontraron al niño Jesús, ¿verdad? Sí. Si tú te perdieras, ¿qué haría tu mamá? Se espantaría y le daría mucho miedo, Muchi Muchi. ¿Y te buscaría? Sí. ¿Tu mamá te buscaría? Sí. ¿Sí? ¿A ti te buscaría? Sí. ¿A ustedes también les buscaría? ¿Sí? Sí. Oh, bueno, pues sí, mi mamá también me buscaría por todos lados. Y así son las mamás y los papás. Ellos no quieren mucho siempre. Tu mamá y tu papá te van a querer más que cualquier persona en el mundo. Y también por eso todos tenemos también un papá y una mamá en el cielo. Y ese es papito Dios y la Virgen María son nuestros papás y nuestras mamás en el cielo. Pero aquí en la tierra Dios nos ha regalado una mamá y un papá también. Y ellos se encargan de cuidarnos. Así como la Virgen María cuidaba al niño Jesús y San José lo cuidaban. Y por eso lo buscaron bien preocupados. Pero gracias a Dios lo hallaron. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado esta historia de la Biblia. Y ahora les voy a cantar con mi melodiosa y linda voz para deleitar sus oídos. Voy a deleitar sus oídos con este hermoso canto que sale de esta voz maravillosa, melodiosa, que es la voz de ¿Ángeles? No es mi voz, es la voz de Andrea mejor. Hoy día he renunciado y ya no voy a cantar. Bueno, ¿qué les parece si vamos con Andrea? ¿Vamos, niños? ¡Sí, vamos!
Gracias, Muchi Muchi. Y ahora nos vamos a despedir con esta linda alabanza que se titula La Montaña. Y siempre, amiguito, no te olvides de orar. Trata de encontrar algún lugar que sea tranquilo, que no haya mucho ruido, donde tú puedas platicar con Jesús. Jesús quiere ser tu amigo. Por eso es muy importante que tú tengas un lugar, ya sea en tu casa, en el jardín, en el patio, en la escuela, en la iglesia, algún lugar que sea solamente para ti y para Jesús, para que ustedes dos puedan platicar bien bonito. Y esta alabanza dice así: que la paz y el amor de Cristo reine en sus corazones. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y orar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino me ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen